El proyecto de mejoramiento de los servicios educativos de historia del Cusco está contempla la publicación de libros de historia para primer grado de primaria a sexto grado. Estos libros prácticamente ya se han concluido. Estamos levantando las últimas observaciones que la DREC nos ha remitido la semana pasada, con lo cual nosotros creemos que hemos cumplido con todo este proceso de llevar adelante esta gran labor que es para nuestros niños, para nuestra juventud, labor en la cual la municipalidad está comprometida y que vamos a cumplir este año con la entrega de los libros. Bueno, la intención de entregar estos libros a la ciudadanía ya viene de meses atrás, pero nosotros estamos en un proceso conjunto con la DREG en la cual tenemos que levantar todas las observaciones que ellos hacen, observaciones que están bien hechas, porque lo que queremos es presentar un material bien preparado, ¿no? Hay observaciones sobre todo en el tema de fondo, educativos, pedagógicos, siempre nos piden, ahora ya estamos en detalles, ¿no? Hemos estado enfrascados a inicios de año en el tema del quechua, donde ellos pedían que sea el quechua trivocálico, cuando en el Cusco es el pentavocálico, labor que ya se ha levantado. Entonces, así es donde cada tiempo tenemos un nuevo paquete de observaciones, pero que yo creo que está muy bien, porque estos libros tienen que salir con todas las correcciones y bien hecho. ¿En qué plazo, en todo caso, sería entregado con todo levantado ya las observaciones? Nosotros ya hemos levantado las últimas observaciones que nos realizaron la semana pasada. Son observaciones mínimas. Por ejemplo, al libro de primer grado hay 3 observaciones, al libro de segundo grado hay 5 observaciones, que son observaciones porque puede haberse pasado, ellos aconsejan un punto por aquí, una coma por allá, o nuevamente al quechua, casi al 70% son las observaciones que se ha hecho. Entonces nosotros estamos remitiendo el día de mañana ya los dos bloques de libros, los que ellos nos han observado y los donde nosotros estamos levantando todas estas observaciones, para que ya puedan ver y comparar que sí estamos de acuerdo a lo que ellos nos piden.